blog. Espero que se encuentren muy bien. Y bueno, como saben, estamos grabando los 7 moles de Oaxaca. Y en esta ocasión nos toca preparar chichilo. Bueno, pues es la primera vez que voy a preparar todos estos moles. Jamás los había hecho, entonces es momento de aprender. Y pues qué mejor también compartiendo con ustedes las recetas. Pues vamos a ver los ingredientes. Acompáñenme. Nuestros ingredientes son canela, hoja de laurel, clavo en polvo, orégano, tomillo, pimienta, sal, hoja de aguacate, masa, chile guajillo, 6 o 7, chile pasilla mexicano, igual 6 o 7, ejote, papa, chayote, media cebolla y un diente de ajo. También vamos a ocupar un tomate y chamberete. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo voy a poner a cocer con ajo, cebolla y sal. Vamos a llevarlo a la estufa. Y mientras nuestra carne se está cocinando, en otro recipiente vamos a hidratar los chiles ya lavados. Acuérdense que hay que lavar los chiles porque vienen sucios. Ya los limpié, les quité la semilla y así los vamos a hidratar en el agua para que los podamos moler. También pueden aprovechar su semilla y la siembran para que hagan su huertito. Bueno, ¿y qué les parece que mientras hidratamos nuestros chiles, vamos a picar nuestra verdura? Tengo aquí la papa, el chayote y el ejote, en trozos más o menos de un bocado para que pueda uno comerlo sin problema. Puse también el tomate a cocer un poquito para que se pueda moler más fácil. Bueno, pues ahora vamos a moler todo. Agregamos la cebolla, un cuarto de cebolla, vamos a agregarle un ajo, le agregamos 3 hojas de laurel, media cucharadita de clavo en polvo, pimienta molida, así de pimienta, canela en polvo, media cucharadita, orégano, le vamos a poner 2 cucharaditas, 2, una cucharadita de tomillo, la hoja de aguacate, vamos a ponerle 2 hojas de aguacate, y vamos a molerlo. Bueno, y así ya quedó. Ahora vamos a llevarlo a la cazuela. Y lo vaciamos. Le vamos a agregar el caldo de nuestra carne. Ya le agregué el caldo. Ahora vamos a agregarle las papas, porque es lo que más tarda en cocer. Le agregamos nuestras papitas. Vamos a dejarlo para que las papas se pongan blanditas y estén cocidas. Bueno, es momento de agregarle el chayote.
y también vamos a agregarle de una vez el ejote. Vamos a dejar que se cocinen las verduras que acabamos de integrar. Bueno, y le vamos a agregar unos chochoyotes, así les decían anteriormente, ahorita les llaman ombligos de masa. Los dejamos ahí para que se cocine. Amigos, pues llegó el momento de probar nuestro chichilo. Vamos a ver qué tal quedó. Y miren, aquí está mi platito, ya lo serví, le puse la carnita aquí al lado y vamos a probar. Ahora con la verdurita. Está muy rico, muy rico. Bueno amigos, pues la verdad está muy rico, se los recomiendo, prepárenlo, el sabor es delicioso y pues súper, ¿eh? Muy fácil, muy rápido de hacer y pues ya, hay que probarlo. Espero que les haya gustado este vlog. No olviden suscribirse, compartir mi video, dejarme su like, algún comentario que quieran hacerme de algún video que quieran que se realice y síganme en mis redes sociales. Nos vemos en el siguiente mole que vamos a preparar. Yo creo que vamos a preparar mole verde. Así que nos vemos en el siguiente vlog. No olviden sonreír. ¡Bye!